tardes, yo soy Carla García y estamos haciendo un enlace en vivo para Heraldo Digital, esto con información de último momento. Y es que aproximadamente hace 15 minutos un jurado declaró culpable de cargos de fraude postal y fraude electrónico a el exsecretario de distrito, Gilbert Sánchez, y también a Luther Jones. Ellos son acusados de conspiración para cometer estos fraudes, esto en relación a una supuesta manipulación para un proceso de licitación para un contrato que estaba evaluado en 50 millones de dólares. Esta información, pues esta decisión, el veredicto fue dado a conocer, como les comentaba, hace 15 minutos. Nos encontramos exactamente afuera de lo que es la Corte Federal. Y bueno, pues la familia está entristecida, está en shock por esta situación. Los abogados, tanto la defensa de ambas personas, han comentado que piensan apelar esta decisión que fue tomada este día. Este fraude del que estamos hablando fue cometido en el 2004, tuvieron que pasar 7 años para llegar al veredicto de esta tarde. Lo que sí sorprendió mucho tanto a los abogados como a las familias fue que ambos fueron tomados bajo custodia por elementos del US Marshals, y bueno, pues definitivamente pasarán por lo pronto los próximos días en cárcel. Otro de los abogados, el abogado de Jones, estaba comentando que iban a apelar la situación y que iban a meter la solicitud para ver si pueden salir bajo fianza, por lo menos de aquí a que se dicta la sentencia. La sentencia que estas personas están enfrentando son de más de 20 años tras las rejas. Y bueno, esta es la información que tenemos para ustedes en estos momentos. Los invitamos el día de mañana a leer la edición impresa del Diario del Paso, en donde bueno estaremos relatando toda esta historia, todos los detalles y todo lo que se vivió esta tarde aquí en la Corte Federal. Buenas tardes.